Hoy te traigo la comparativa entre estas dos bestias, la DJI Action 2 y la Insta360 One R con el módulo de Leica y algunos mods extra que también te voy a hablar dentro de esta review. Quédate, que comenzamos. Antes de nada, déjame decirte que esto es parte de una serie de todas las comparativas que estamos haciendo sobre las mejores cámaras de acción. Insta360, GoPro, DJI, todas las cámaras, las comparativas las tienes justamente aquí, comparadas unas con otras, para ver cuál de ellas es mejor, cuál comprar y de qué forma graban cada una de ellas, cuáles son sus pros y sus contras. Así que ya sabes, por aquí arriba tienes el resto de comparativas ya públicas y vendrán muchas más. Y es una lista, al fin y al cabo, que se va a ir actualizando conforme vayan saliendo nuevas cámaras y haya nuevas cositas que poder comparar. En primer lugar, hablando del tamaño y del peso. Claramente, y probablemente ya lo puedas ver, la DJI es algo más pequeña que la Insta360 One R con el módulo de Leica. Además, tengo colocada la batería Boost, que ya te hablaré de ella dentro de esta review porque la hacen uno de los mejores combos a día de hoy. Es cierto que es una cámara grande, es una cámara bastante más pesada que esta DJI y también contando con que la DJI puede separarse los módulos y podríamos utilizar simplemente lo que es este pequeño cerebro. Tenemos una duración de batería y una memoria bastante reducida, en ese sentido, comparándolo con lo que es una cámara de acción normal y corriente, pero bueno, las diferencias creo que son evidentes, al menos en pantalla. Si hablamos de la capacidad máxima de grabación que tienen ambas cámaras, hay una clara vencedora, y es que la Insta360 One R con el módulo de Leica es capaz de grabar hasta 5,3K a 25 o 30 fotogramas por segundo, cosa que la DJI lo máximo que puede llegar está 4K 50, 4K 120. Por lo que si quieres hacer rescalados, reencuadrar la imagen y hacer un pequeño zoom digital sin perder ninguna calidad en flujos de trabajo en 4K, ciertamente la Insta360 se posiciona en un nivel bastante superior. Además, la pureza de las lentes de Leica es una gran evidencia para poder sacar mucha más calidad todavía y nitidez y pureza en las imágenes que estamos grabando. En cuanto a rango dinámico, contraluces, la capacidad que tienen las cámaras de poder captar las luces más altas y las sombras más bajas, hay una clara vencedora, y es que ambas estaban configuradas en los perfiles logarítmicos. En el caso de la Insta360 One R en el perfil log y en el caso de la DJI Action 2 en el de CineLike. Y esto parece realmente un chiste porque esa curva logarítmica que incorpora la DJI Action 2 ciertamente no es una curva logarítmica. No te da más rango dinámico, no te aporta mucho más y no te da capacidades profesionales para poder editar esas funcionalidades directamente dentro del ordenador, para poder aprovechar un DaVinci Resolve, un Premiere Pro o un Final Cut. Por lo que esto me parece una broma de mal gusto, ya no solo porque Insta360 lo haya incorporado a la curva logarítmica desde hace 2 años, una curva logarítmica normal y corriente, una curva logarítmica útil, sino que DJI algunos de sus productos, como drones, sí que incorporan curvas logarítmicas mejoradas o curvas logarítmicas que realmente son útiles y no lo que incorpora esta DJI Action 2. Por cierto, estamos en pleno Black Friday. Yo que tú, si quieres comprarte una Insta360, aprovecharía las mega ofertas que hay justamente ahora mismo en la web. Pero espera, es que si utilizas el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción, siempre regalan un accesorio gratis o algún complemento completamente gratis. Bien, utilizando el cupón justamente de aquí abajo vas a tener 2 accesorios gratis sumados a los descuentos que va a haber estos días. Es una de las mejores fechas, uno de los mejores momentos para poder comprar una One R, una One X2, una GO2, lo que quieras de Insta360, que tienen descuentos imbatibles por encima de lo que he visto en otras marcas. Así que ya sabes que puedes aprovechar y hoy es el mejor momento. Te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción. Si hablamos del ángulo de visión, aquí tengo sentimientos enfrentados. Lo he dicho en muchas comparativas y siempre que entra la DJI en juego, te digo lo mismo, y es que depende. Tengo planos que he grabado con la DJI con ese ángulo de visión que me han salvado el culo, que gracias a ese ángulo de visión tan extremo hemos podido rodarlos, y otros en los que simplemente los ha arruinado por completo. Ciertamente me hubiera gustado más un ángulo de visión, o al menos estoy más acostumbrado a los ángulos de visión que tiene Insta360, como por ejemplo la One R. Y es que es amplio, es mega amplio, como por ejemplo puedes ver en el de la DJI, pero no lo lleva tanto al extremo y no deforma tanto en los laterales. En ese sentido, DJI ha querido tener un ángulo de visión todavía más grande
Y ciertamente puede ser algo positivo o puede ser algo completamente negativo. En mi caso no es algo que agradezca, no es algo útil, a pesar de haberme salvado el culo en algunas grabaciones que he podido hacer, pero no sé, en definitiva no es algo que me guste mucho verlo y que ciertamente sea agradable para que pueda salirme en un momento dado. En el momento en el que estás en el centro de la imagen, pues sí que es cierto que se ve mucho amplio, mucho contexto, se ve una imagen bastante angular, pero si llevas un sujeto hacia los laterales se va a deformar por completo, como estás viendo justamente en estas imágenes, y eso es algo que personalmente no me gusta para nada. Aquí que cada uno pueda valorar, personalmente no es algo que pueda posicionar a favor de la DJI, sino que prefiero quedarme con el ángulo de visión más normal que tiene el módulo de Leica, de la Insta360 One R, pero eso, sin deformaciones, sin cosas raras, sin haberme reventado la imagen digitalmente. Si hablamos de estabilizaciones, puede que dentro de esta comparativa incluso las pruebas que ya he estado haciendo se hayan quedado algo anticuadas. El Flow State de Insta360 se está actualizando constantemente y todo lo que he grabado ha sido grabada con la versión que teníamos hace unas semanas, justamente en la Insta360 One R. Por lo tanto, en el momento en el que hice las pruebas, la DJI se posicionaba por encima. La DJI tiene una estabilización que se posiciona un pelín mejor que lo que es la Insta360 One R con el módulo de Leica. Que ya digo, esto se ha podido ver mejorado en las últimas semanas con la última actualización que acaban de incorporar. Se han agregado modos nuevos de grabación, nuevos modos de estabilización y probablemente también se haya visto esto mejorado. Pero bueno, en el momento de grabar las pruebas, ya digo, simplemente la DJI se posiciona en un nivel superior. Tampoco es que sea gran diferencia, pero sí que es cierto que estabilizar este sensor de una pulgada de la Insta360 One R quizás no sea tan sencillo como sensores más pequeños, como por ejemplo una Insta360 Go 2, una DJI Action 2 o una GoPro Hero 10. Si hablamos del sonido, directamente con estas cámaras, sin agregarle ningún micro externo, sin nada, simplemente como salen de la caja, ¿cuál de ellas es mejor? He grabado una prueba en exteriores que quiero que veas, que quiero que, bueno, más que veas, que escuches, porque no tiene sentido que la veas. Y que decidas tú mismo cuál de ellas es mejor. Cuando veas esto, te voy a contar mis impresiones. Bueno, pues esto es un test de sonido, sin viento, sin nada en absoluto. A ver qué tal se escuchan y se ven todas las cámaras. Audio interno, audio sin nada, sin ningún modificador, con los micrófonos. Que lleve cada una de las cámaras. Mira, se está empezando a levantar un pelín de viento, se puede ver en mi pelo. Y esta prueba la tenemos justamente con viento, se ha levantado un poquitín de viento. Muy poquito. Así que a ver qué tal, cuál de las cámaras graba mejor sonido de serie. Sin ningún modificador, sin ningún adaptador, sin ningún micro, sin nada en absoluto. El sonido al natural de la One R me encanta, tal y como viene, pero en el momento que entra algo de viento se convierte prácticamente en inútil. Preferiría tener el sonido de una DJI Action 2. ¿Y qué pasa si nos metemos en interiores? ¿Qué tal se escucharía y qué tal se vería en interiores? Vamos a verlo. Y así es precisamente como se me escucha y cómo se me ve en interiores desde la DJI Action 2. Y este es precisamente el plano y el sonido que puede captar de la misma forma, sin necesidad de ningún accesorio extra o externo desde la Insta360 One R con el módulo de Leica. Lo cierto es que ambas cámaras captan un poquitín de eco de la habitación. Yo, para mis vídeos, estoy utilizando micros muy cercanos a mi boca porque no tengo todo el espacio de momento acondicionado al máximo. Sí que es cierto que hay un poquito de reverberación aún por las paredes y bueno, es lo que puedes captar directamente con las cámaras. Quiero que juzgues tú mismo cuál de las dos se escucha mejor y cuál de las dos se ve mejor. En interiores la verdad es que en este estudio tengo todo muy bien iluminado porque estoy acostumbrado a grabar prácticamente a diario y tengo un montón de luces a mi alrededor y está todo calibrado para grabar con muy buena calidad. Entonces ambas cámaras, siempre y cuando el interior esté bien iluminado, ya sea por luz natural o luz artificial, no vas a tener ningún tipo de problema. En el momento en el que la luz empiece a perderse, hay una cámara que evidentemente va a salir perjudicada. Y ciertamente ha salido perjudicada más de la cuenta. Y es que no me esperaba el funcionamiento que tiene esta DJI Action 2 en condiciones de baja luz. Nos vendieron un sensor un poquitín más grande que el resto de la competencia, pero ciertamente no lo usan bien, no lo aprovechan bien, no sirve de nada en modos nocturnos. Aquí tienes una prueba completamente extrema de lo que pueden hacer estas cámaras en condiciones malísimas de luz. En ningún momento vamos a querer grabar a estas condiciones, pero el motivo de poder enseñarte esta prueba es ver dónde está el límite.
Esto luego se va a poder ver muy representado en condiciones de hora bruja o en condiciones de atardecer que quieras grabar con estas cámaras, porque al fin y al cabo una luz de vela puede estar a la misma intensidad que un cielo en hora bruja. Esa es realmente la comparativa. Y el poder ver y comprobar dónde están los límites, tanto en sombras, en luces, y cuál es el nivel de ruido que es capaz de captar cada una de las cámaras, oye, pues me parecía una prueba ciertamente interesante. Aquí hay una clara vencedora, y es que el sensor de una pulgada de la Insta360 One R es imbatible. Es imbatible a día de hoy y desde los últimos 2 años que fue lanzada esta cámara. Me parece ciertamente espectacular el funcionamiento que sigue teniendo en baja luz, que sigue teniendo a día de hoy, y como todoterreno, tanto a luz de día como por la noche, pues ciertamente funciona excepcionalmente bien. Donde el funcionamiento de una Insta360 One R no es tan excepcional, y vemos claramente cómo una DJI Action 2 se posiciona muy por encima, es en la cámara lenta. ¿Ambas cámaras tienen la posibilidad de grabar a cámara lenta? Sí, ambas cámaras graban hasta 120 fotogramas por segundo, pero la DJI Action 2 lo hace a 4K y la Insta360 One R lo hace a 1080p. Vaya. Aquí ciertamente me quedo simplemente con la DJI Action 2, porque si queremos aprovechar la máxima calidad disponible y los altos fotogramas que también cuenta esta cámara, pues creo que es un combo ideal. Si hablamos de la duración de las baterías, más o menos este cuerpo en sí, la cámara estaría durando una media hora, unos 25 minutos, pero podríamos ampliarla durante una hora más si complementamos esto con la pantalla. Algo que, no sé, la hace un cuerpo de una hora y media más o menos de duración de batería bastante útil. En el caso de la Insta360 One R tenemos dos tipos de baterías. O bien la roja, la que viene directamente en la cajita, que tiene aproximadamente una hora y cuarto, una hora y 20 de duración en pruebas reales. O esta Boost Battery, que cerca está de las 3 horas de uso. Por esto, es uno de los motivos que te he dicho al inicio del vídeo, que este es el complemento que más merece la pena. La One R con el módulo de Leica y la Boost Battery, porque ni siquiera necesitamos llevar carcasa. Si no te has dado cuenta, es un diseño claramente inspirado en la Insta360 One R, porque esta, en 2020, el 8 de enero de 2020, cuando fue presentada, ya incluía este sistema de módulos. Una de las cosas que permite este sistema modular es que podemos tener diferentes baterías o diferentes tamaños de baterías. En el caso de la DJI solamente puedo mostrarte este, el accesorio de pantalla, pero podríamos contar con un accesorio batería que va incluido en los kits más económicos o que incluso se puede comprar por separado, que podría aumentar un poquitín más la cantidad de batería que puede llevar almacenar esta cámara. De la misma forma, con la One R podríamos cambiar los modos de batería y mira, aquí tendríamos la batería tradicional, la batería original que viene directamente incluida en la cámara y la batería Boost, que es la que a mí personalmente más me gusta. Si hablamos de la interfaz, tanto la DJI como la Insta360 One R tienen una interfaz mega fluida. La One R se ha actualizado hace unos días trayendo una nueva interfaz con nuevos diseños y una fluidez realmente espectacular. Cuando grabé parte de los vídeos que son necesarios para esta comparativa, porque me suelo tardar prácticamente un mes en poder grabar cada una de estas comparativas, la actualización aún no había salido y esto era un claro vencedor para la DJI Action 2, pero a día de hoy quiero que juzgues por ti mismo cómo funcionan estos módulos, de qué forma y qué rápido puedes conseguir el hecho de cambiar de una resolución a otra o activar cualquier función dentro de la propia cámara. En cuanto a conclusiones, Álvaro, ¿con cuál de las dos te quedas? ¿Qué cámara te parece mejor? Bueno, pues en conclusiones, si queremos una cámara compacta y que vayamos a aprovechar realmente las cámaras lentas, esta cámara nos va a servir. Eso sí, está limitada para poder grabar simplemente a luz de día, en condiciones aceptables de luz. En el momento en el que cae la noche o si queremos una cámara profesional y polivalente, estoy cansado de decirlo, la cámara que ciertamente me parece la mejor de todas desde hace 2 años, desde su lanzamiento, es esta Insta360 One R con el módulo de Leica. Ojo, también es importante el combo de la batería inferior. Tenemos la mayor cantidad de batería posible en una cámara de acción, el sensor más grande para trabajar a luz día y a luz noche y una estabilización bastante aceptable. Es cierto que no es el cuerpo más compacto posible, es cierto que no tiene doble pantalla, pero la posibilidad de poder orientar la pantalla de adelante a atrás, poder juguetear con los módulos, incluso poder convertir esta cámara en una cámara 360 en apenas unos segundos, la hace el mejor combo posible que a día de hoy yo personalmente puedo recomendar y que a día de hoy estoy utilizando.